Ya no es posible. Si uno quería ser congresista, debió dejar el rectorado para otra persona y se hubiera, antes de abril, antes de diciembre, pudo haberse convocado las elecciones para estudiantes, para docentes, para autoridades, para decanos, para rectores y vicerrectores, y no se quiso hacer eso. Y tenía todas las posibilidades. ¿Qué cosa quería? Eso no es posible, señor. No se puede maltratar, no se puede estar jugando con los intereses de una universidad que la fundó el pueblo. Muchas gracias, señor. Gracias, profesor.